Siempre es importante priorizar, saber priorizar. ¿Qué es lo primero, lo importante? Y después, lo urgente. Esta situación en la que estamos viviendo ahora, somos ametrallados por las noticias, las distintas opiniones, las actitudes de los poderosos de la tierra que nos amenazan con la idea de que sobra mucha gente en esta tierra y será necesario eliminar la tercera parte de las personas. Obligan a la gente a meterse cosas sin garantías en el cuerpo que nos recuerdan la situación de los judíos en experimentos. Vosotros sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? Se parece un poco a eso, obligados casi. Recibimos noticias de uno y otro lado, totalmente contrarias. Las iglesias están en un terreno de nadie. Son sacudidas con el liderazgo de la cabeza de la Iglesia Popular. Están a punto de aprobar un decreto que obligará a todo el mundo a guardar un día concreto, el domingo, y no otro día, amenazando al que no se rinda a ese decreto, a que no pueda comprar ni vender sin el pasaporte verde, que le llamarán o le llaman ya, y que nosotros sabemos que acabará como siempre acabó, en persecución con los cristianos. Con este panorama, vemos en Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, es decir, los que quedaban para el final de la historia del mundo, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Va a haber una persecución? Sí o sí. Y Pedro también nos aclara bastante. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un símil muy interesante con el león. ¿Sabéis lo que hacen los leones? Los leones no son muy trabajadores. Los leones van a donde hay una manada de animales a intentar encontrar su alimento, matarlos y comerlos. Entonces el león se esconde hierbas altas y él se esconde allí entre las hierbas y las leonas están rodeando un poco a la manada y el león en un momento dado suelta un fuerte rugido que estremece a todos y entonces la manada empiezan a correr unos para un lado, otros para otro y entonces es cuando las leonas van a atacarlos, sobre todo a los más débiles. Ahí va a suceder un zarandeo cuando el león ruge y cada uno va para un lado. Aparece un zarandeo entre ellos. El zarandeo también se va a dar en las iglesias cristianas. Muchos hermanos están ignorantes de lo que está pasando y no son conscientes de la situación que estamos viviendo. Y tampoco son conscientes de los peligros que nos acechan. Y otros están en pánico. Ambos peligran. Su punto de referencia son los medios de comunicación, que son el león que está rugiendo. Y son controlados estos medios tristemente por el enemigo. Cuando el pueblo de Dios iba a entrar ya definitivamente en Canaán, empiezan los ataques. Se entiende, el enemigo no quería que ese pueblo entrara en el lugar en el que, para el que Dios lo había preparado. Resulta que llegando aparece un ataque. El rey cananeo Arad los atacó y tomó prisioneros e hicieron los
israelitas un voto a Dios. Y Dios los entregó en sus manos. Y al lugar le llamaron Orma. Es decir, el pueblo de Israel, que había sido atacado por un rey cananeo, entonces ellos van, liberan a sus a los presos que les habían llevado y volvieron tan contentos que aquel lugar le llamaron Orma. Orma, que significa devoción. Es decir, le llamaron devoción. Devoción a Dios, gloria a Dios que nos salvó de este encuentro. Pero esa devoción acabó pronto. Se rebelaron contra Dios y contra Moisés. Bueno, pues no queremos saber nada ni de ti ni de Jehová. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos habían creído que su fuerza era la que les dio la victoria, que no era Dios el que les dio la victoria. Pensaban que ellos podrían tomar toda Canaán ellos solos, sin más. Como resultado de su rebelión, Dios les dijo, bueno, pues si no me queréis con vosotros, ahí os quedáis. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que empezaron a salir las serpientes y empezaron a morderlos y empezaron a morir muchos de ellos. El desierto estaba lleno de escorpiones y serpientes y los habrían diezmado. Ellos no sabían lo que tenían y lo que habían perdido. Algunos rechazaron el remedio que Dios les dio. Haced una imagen de serpiente y ponedla encima de un palo. Y el que mire esa serpiente será salvo de la mordedura de la serpiente. Algunos lo rechazaron y se murieron. Pero aquel que miraba a la serpiente vivía. ¿Y qué significaba esa serpiente? Esa serpiente, que era signo de pecado, era Cristo, que fue el que tomó todos nuestros pecados encima de sí para poder salvarnos. Hoy entre nosotros hay muchos que hacen caso de lo que le están diciendo ciertas voces, que además son los que los quieren eliminar, y desoyen los consejos de Dios de cuidar la salud. Dios tiene consejos para nosotros. Dios nos dio abundante luz para preservar la salud y Él se compromete a ser nuestro sanador si lo escuchamos y seguimos sus leyes. Pero es más fácil tomar un remedio, una pastilla, cualquier cosa que tiene efectos adversos, que cambiar el estilo de vida y nuestra dieta. El rey Asa hizo lo mismo. Acudió a los médicos, a los alquimistas, brujos, en lugar de ir a Dios, y murió siendo que tenía simplemente un problema en los pies. Mi experiencia con el aluminio. ¿Sabéis? Yo, debido a un problema que tuve de salud, me dieron unas pastillas y empecé a tomarlas, pero yo vi que me faltaba, de alguna manera, la memoria para las palabras. Incluso ahora podéis notarlo un poco. Y se me ocurrió mirar el prospecto y decía, pues que este medicamento tenía aluminio y el aluminio sube al cerebro. Y el aluminio produce este tipo de problemas. ¿Qué debemos hacer entonces? Si quiero salir bien de esta situación, la solución está en ponerme del lado del vencedor, que además es mi padre, mi creador. Es el que me compró a un precio carísimo, mi sanador. Le importo mucho. Anhela tenerme ya en su reino para disfrutar de este hijo al que compró con su sangre. Pero si casi no lo conozco, si tengo muy poca relación con él, si apenas
paso tiempo con él y lo hago usando siempre las mismas frases, las mismas rutinas, la superficialidad. Gracias por los alimentos que me das, bendícelos, amén. Ya está. Dalo a los necesitados. No, dáselos tú, hombre. Entendemos. Hay una pista para salir de esta situación. La pista se llama Enoch. Nos dice en Génesis 5, caminó con Dios Enoch y desapareció porque Dios lo llevó. ¿Qué significa caminó con Dios? Enoch tenía en su mente en todo momento a Dios. Hablaba con él y Dios lo llevó separándolo de un mundo que iba camino de la depravación y de la destrucción. Enoch representa al pueblo de Dios que será llevado al cielo sin experimentar la muerte, un pueblo que tendrá la íntima relación con Dios que tuvo Enoch. Yo quiero ser de esos. Quiero que tú también lo seas. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Ah? Pues vamos a hacer cambios. En lugar de ver televisión hasta tarde por la noche, que nos contamina y que quita el deseo de las cosas de Dios, pues buscar a Dios. Mi experiencia, yo puedo hablar de lo que yo vivo. Yo le dije, Señor, es que yo empiezo a orar y me deslizo y ya no me acuerdo y ya estoy pensando en otra cosa. Probablemente te pasa a ti también. Pero yo le dije, Señor, ayúdame a vencer esto. Y si yo le pido a Dios y tú le pides a Dios, Dios te lo va a dar. Dios me dijo, bueno, pues no te preocupes que yo te voy a ayudar. Y me despierta todas las noches a las 5 o 6 de la mañana. ¿Qué tuve que hacer? Pues acostarme a las 9 o a las 10 de la noche. Nada de televisión. Y poder dormir las horas que necesito dormir. Y entonces, ¿qué sucede? Que de madrugada, ahí empieza mi relación con Dios. Es maravilloso. Estoy orando mucho tiempo, orando por mi familia, por las personas a las que aprecio, por los enfermos, por mucha gente. Empiezo a hablar con Dios y Dios me muestra en mi cabeza respuestas maravillosas. Y leo maravillosos libros y leo la Biblia y estoy orando. Y luego canto en mi mente, pongo himnos en mi mente, paso momentos deliciosos a esas horas. Y le pido ser bautizado en el Espíritu Santo, que Dios me dé el Espíritu Santo, que me transforme. Antes, difícilmente podía orar 5 minutos sin que la mente, como ya os dije, se me deslizara a otros pensamientos. Ahora puedo hablar con Él todo el tiempo. Y si me quedo más tiempo despierto, sigo hablando con Él. Porque ya no es una rutina. Es hablar con mi Padre y saber que Él me escucha. Yo amo a los que me aman, dice, y me hallan los que temprano me buscan. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. En estos tiempos difíciles, si no tenemos una comunión íntima con Dios, preparándonos para encontrarnos con Él, para recibir su Espíritu, que pueda producir en nosotros así el querer como el hacer. Si no, Dios será un extraño para nosotros. El corredor tiene que afirmar sus pies en los tacos para salir. Esa preparación comienza con la Shema, que significa escúchame. Shema, Israel,
cristiano, ser humano, escúchame. Empezando por Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Pablo, todos tuvieron una visión e intimidad con Dios y todos escucharon su voz y obedecieron. Esta es la clave. Shema, escúchame. De mi encuentro con Dios depende lo que va a pasar después. Si Dios me dice, óyeme a mí, no a todas estas noticias, a todas esas mentiras, a todas esas amenazas que te atemorizan. Estamos en pleno Armagedón y empezando el sprint final. No tenemos que ser los primeros ni estar por delante de nadie. Dios nos pide que vayamos a Él como estamos, como somos y confiando en el sacrificio de su Hijo amado, que nos libera de los pecados, de nuestros pecados, y tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y la pone a nuestra disposición para hacernos más que vencedores. Yo quiero ser un vencedor, y deseo que el que tú estás escuchándome ahora sea un vencedor también. Para eso necesitas la Shema, es decir, escúchame, escucha a Dios.